Hola amigos y suscriptores del canal Rafa Vargas, y sean bienvenidos a otro nuevo video. Bienvenidos a otro nuevo video y grandes figuras Kamabit de estreno. Ahora sí viene lo chido. ¿Qué tal amigos del canal Rafa Vargas? Espero que se le hayan pasado muy bien, bastante bien, ya que en este video haré otra figura de estreno de cine, que el cual por fin se estrenó la película Minions 2, que el cual viene siendo como título Nace un Villano, que el cual estaba pensando qué tipo de figura voy a hacer, porque buscar a Gru en formato pixel art o en Pellerbeat va a ser muy difícil, aparte de siendo como un niño, pero en esta ocasión va a ser un Minion, que el cual quedaría algo así, amigos. Y sin más que decir, amigos, vamos a ver cómo se realiza este Minion a continuación. Para poder realizar el Minion se van a requerir los siguientes materiales, que los cuales serían el color negro, color blanco, color amarillo, gris claro y por último color azul claro, que está en bolsita. Una plaquita jamás para colocar la figura del Minion, pinzas para poder agarrar los colores, tijeras para recortar el soporte del masking tape, masking tape, que ya es nuevo, papel de horno y por último nuestra amiga la plancha. Y bueno amigos, ya que le mostré todos los materiales, ahora procederé a hacer el Minion a continuación. Ya que colocamos todos los colores del Minion, ahora procederemos a colocarle el masking tape a continuación. El masking tape en el Minion, ahora procederemos a planchar la figura para ver cómo se va a ver en el resultado final a continuación.
Y bueno amigos, espero que les haya encantado este video, ya que la figura del Minion quedó algo así, que el cual quedó bastante bien al excelente tamaño para un llavero, para que lo puedan llevar a sus llaves o para su mochila de adorno, que el cual me encantará esa idea, que el cual... pero como dicen amigos, en esta semana que iba a ser una manualidad con material reciclado, que iba a ser este mismo día, estaba pensando que iba a ser, porque da la casualidad que se me ocurrió hacer desde ayer un molde para hacer algo nuevo, que el cual fue esto, un molde con la esfera del dragón de cuatro estrellas, que el cual de seguro van a decir, Rafa, una pregunta, ¿qué vas a hacer con este molde de patrón con la esfera del dragón de cuatro estrellas? Bueno, esto viene siendo sorpresa, para no decir más spoiler, es más, aparte, como decía, como más bien quise decir, como viene siendo mi frase, siendo como películas de Marvel, no puedo decir ningún spoiler para mi canal, que el cual eso viene siendo una sorpresa, pero sin más que decir amigos, así que amigos, suscriptores de canal Rafa Vargas, muchas gracias y hasta luego. Nos veremos en un próximo video. Adiós. Cuando salgan a la calle, no olviden ponerse su cubrebocas ni careta. Eso nos ayuda a cuidarnos del COVID-19 o más conocido como el coronavirus, ya que si salimos sin él, nos va a afectar. Así que lo más recomendable es ponerse el cubrebocas de esta manera y la careta de esta forma. Y así nos protegemos de que no nos entre el polvo ni el virus en la nariz. Así que amigos, esta es una advertencia de salud. Así que hay que cuidarnos del COVID-19.